¿Cómo están mis pececitos? ¿Qué dicen mis acuaristas? Este es el lado B de los acuarios y este es un nuevo video. Comenzamos. ¿Cómo están mis queridos acuaristas y pececitos? Sean ustedes bienvenidos a un video más al lado B de los acuarios. En esta ocasión nos encontramos con una persona que le gustan mucho los acuarios plantados, el aquascaping en general. Ciertamente no es que se dedique al 100% a esto, es un hobby, pero lo hace bastante bien. Yo me lo encontré un día en YouTube y bueno, pues estamos por fin con él. Estamos en esta ocasión con... Alfredo. Perfecto, Alfredo. Bueno, platícanos un poquito, Alfredo, cómo fueron tus inicios. ¿Cómo es que te gustó esto? Pues mira, mi papá tenía una fábrica, bueno, tiene una fábrica de acrílico, entonces a él le gustaban mucho los acuarios, hacía sus peceras. Entonces desde niño siempre en mi cabeza hubo peces, en casa siempre hubo acuarios y pues es algo que seguí, que fue natural, no fue un momento que haya visto un acuario y de ahí entrar el gusto, ¿no? Desde chico yo siempre vi acuarios, entonces pues muy bien. Se me hizo normal. Digo, obviamente que creciste, nos platica, no vamos a meter mucho en ese rollo, pero te fuiste a otras partes del mundo, India, otras partes del mundo, y llegas a México, supongo que te casas o te casas desde antes. No, regreso, trabajo aquí, ya me estabilizo aquí en México y decido regresar al acuarismo. Es lo que te voy a decir. En ese tiempo fue cuando justo me caso. Muy bien. Y al año y medio, tal vez 2 años que me casé, pues empecé otra vez. Igual como todos nos pasa, con un pequeño beta, ¿no? Y así hasta que ya. Por cierto, igual. ¿Qué problemas tienes con tu esposa? ¿No hay ningún problema? No, al contrario, le gusta. ¿Le de, gusta? Hecho, justamente por temas de trabajo. Muy bien. Mucho de los trabajos que tiene el acuario, pues los hace ella. Muy bien, amigo. Sí, sin una esposa que te acompañe en esto. Es complicado, ¿no? Bueno. ¿En qué momento, amigo, ves los peces? Digo, supongo que te tocó la época donde los peces no eran tan coloridos, no había tanta planta como hoy día, y obviamente estaban los filtros estos de plataforma. Y bueno, ¿en qué momento, amigo, dices, sabes qué? Pues me gustan los plantados. O sea, ¿en qué momento fue esto de las plantas? Fíjate que curiosamente siempre me gustaron los plantados. Lo que ocurre es que antes tenías las clásicas plantas de cola de zorro y todas esas plantas que justo cuando estaban estas plataformas, ¿no? Estos filtros, ¿no? A veces la raíz entraba ahí, se morían o quedaban flotando. Cierto. Pero siempre me llamó la atención tener los acuarios lo más natural posible. Claro. Entonces, todas estas plantas que sabías que se daban porque seguro se daban, pues yo saturaba de planta. Ahora es real que cuando lo retomo, empiezo a ver toda la tecnología que hay. Claro. Y entonces eso pues despierta a todo un mundo, porque ya sabes que se puede. Claro. Ya empiezas, tienes el tema del internet donde puedes ver imágenes. Claro. Conoces a otros acuaristas, entonces te empiezas a emocionar. Si ya traes la espinita, te empiezas a emocionar, ves que se puede, que ellos lo logran, y entonces pues de ahí te agarras. Fíjense que el día de hoy, amigos, este video obviamente sale muchísimo, muy rápido, sale en 2 semanas, y el otro pues se iba a tardar 1 mes o 2. Les voy a estar mostrando ahorita el estanque que te tocó, amigo. Muy rápidamente, nada más así como que por encimita, un amigo tuyo, un conocido tuyo. Un amigo mío. Él tenía una fuente, algo así, parece ser. Sí, tenía dentro de su casa hay un espacio externo donde la idea es que desde dentro de la casa se viera una fuente. Claro. Y la idea que tenía, a él le gusta mucho el tema de los peces, entonces la idea era tener pois. Los tuvo, pero por temas... pues de instalación y eso se le morían. Claro. Y bueno, ya en el último momento donde sí, dijo, ya voy a cambiar esto, no me da, pues levanté la mano y le dije que sí, me daba la oportunidad y salió. Perfecto. El acuario plantado de 3000 litros. Nada más les mostré un poquito, ese video completito lo vamos a ver en el otro canal, el canal principal de nosotros, pero bueno, para que más o menos ustedes se den cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando aquí. Ya entrando un poquito más, llegando a esto, ya vimos cómo es que llegaste ahí, ahora estamos ya allí, enfrente. Ajá. Por ejemplo, personas como nosotros que somos muy planas, amigo, que no tenemos esa imaginación para diseñar, ¿crees que sea imposible?
¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia dónde vamos? Mira, yo siempre doy el siguiente consejo. Tenemos que ser muy pacientes en los acuarios. Ese es es algo que nos cuesta mucho trabajo porque queremos poner un acuario y lo queremos ver perfecto al día siguiente. Sí, señor. Pero no es así. Es decir, hoy tienes la magia de algo que se llama internet, que te puede dar la posibilidad de ver muchas imágenes, llenar tu cabeza de ideas y después tomas de cada imagen que ves o cada experiencia que compartes con otros, comienzas a construir la idea que tienes. Muy bien. Eso con el tiempo te permite justamente ver alguna pecera y ver el lugar, porque hoy no se monta simplemente un acuario con la idea de qué bonito se ve el acuario, sino buscas el lugar, cómo lo vas a ver cuando entres a la habitación o a la estancia, claro. que combine con toda la decoración. Claro. Entonces, ver tantas imágenes te permite tener más ideas. Eso lo haces en papel, o sea, escríbelo, dibújalo. Cuando ya estás bien seguro, entonces ya empiezas a trabajarlo. Y de todos modos llevas un alto riesgo que cuando lo terminas, no te guste. Es lo que te voy a decir. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es decir, sabes qué, lo veo, no me gusta, y meterle mano, pero ya todo por dentro? ¿Está bien, está mal, no es muy recomendable? Justo por eso tienes que hacer esta parte primero de asegurarte de tus ideas, bajarlas. Un acuario ya montado, a veces gastas más, irritas a los peces, un movimiento que le haces ya en operación del acuario te afecta mucho. Entonces, la idea es que tú logres tener tu acuario, que sepas que, sobre todo en los plantados, que te va a llevar tiempo en lo que van creciendo las plantas. A mí me pasa mucho cuando me piden que monte un acuario, al montarlo todo se ve, todas las plantas son bajitas, ¿no? Entonces me dicen, sí, pero yo lo quería con plantas más altas. Pues sí, pero tienes que esperar el ciclado, obviamente, pero tienes que esperar a que la planta se desarrolle, hacia dónde va creciendo, si lo que pensabas del crecimiento con la luz, por ejemplo, es bueno, si no es bueno. Entonces, sí, porque también ahí es un poco de conocimiento, ¿no? Alfredo, en el sentido de, obviamente hay plantas que crecen en vertical, hay plantas que crecen a los lados, y hay quienes crecen hacia los dos, ¿no? O sea, digamos, vamos, o sea, también es el tipo de planta que tú quieras, ¿no? Exacto, y además la experiencia ya te dice cómo podarlas para evitar justamente eso. A veces, por ejemplo, el clásico es la Monte Carlo, por ejemplo, que tenemos aquí. Sí, sí. Esta planta, si la dejas crecer demasiado, la planta, al no tener luz abajo, va a buscar la luz, entonces comienza a crecer hacia arriba. Entonces tienes que mantenerla bajita, pues, para que la planta se extienda. Si la dejas muy alta, pues la misma planta se estorba con la luz. Claro. Entonces de repente vas a tener partes bajas con muy poca hoja, y en la parte de arriba lleno de hojas, y justamente vas a tener estas plantas que comienzan a crecer hacia los lados con raíces. Quiere decir que no solamente le hace falta luz, sino que también le hace falta nutrientes. Entonces eso lo vas aprendiendo con la práctica, con el tiempo, ¿no? Muy porque bien, además cada planta es diferente. Bueno, entonces cualquier persona lo puede hacer, empiezan las ideas. Yo tengo una forma de pensar, y obviamente yo la voy a defender, pero no es el punto. Aquí quiero que tú me defiendas lo que tú crees. Yo creo que los acuarios plantados a mí no me gustan tanto, porque roban mucho. Se supone que un acuario es para ver peces, no para ver plantas. Entonces a veces le quitan mucho la forma de ver, que es al pez, le quita toda la vista a la planta. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que es un equilibrio. Un plantado sin peces, le falta una palomita de tantas palomitas que debería de tener un acuario. Un acuario forma parte de algo que está en tu casa, es parte de la decoración de tu hogar, es una parte de naturaleza que llevas a tu hogar, y que en ese sentido tú buscas que sea lo más natural posible, hasta donde tus posibilidades den, que sea muy natural. Y justamente en la naturaleza, pues hay peces, pero hay plantas. Claro. Y coexisten. Claro. Entonces, a mí en lo particular, por ejemplo, un estanque con puros peces no me llama tanto la atención, porque siento que le falta la otra parte. Muy bien. Y un acuario con puras plantas, igual, siento que le hace falta los peces que le den el equilibrio. Sí, claro. Entonces, si tú ves todos mis acuarios, no tienen tantos peces. De hecho, tú viste el acuario de 3.000 litros. Sí, sí, ¿no? Pensarías que ahí caben muchísimo más peces, pero no, porque inclusive la misma naturaleza te dice que hasta cierto punto, para evitar algas, pues no debes de tener más peces porque los satura. Claro. Por eso a mí me gustan los plantados, porque esa parte natural de ver, por ejemplo, este acuario crece la planta y se ve diferente, lo podas, cambia de intención el acuario. Claro. No solamente es cuidar a los peces, sino ves la salud de las plantas, y es una exigencia. De hecho, el nivel sube en ese sentido.
no es que necesites los grandes conocimientos, pero cuando tú tienes un acuario de puros peces, hay menos cosas que vigilar. Claro, claro. Y cuando tú tienes un acuario plantado, hay más cosas que vigilar y te mantiene más alerta. Por ejemplo, ¿tú no tendrías, por ejemplo, unos ciclos africanos? No. O sea, que son pura roca, digo. No. No, no hay una. Digo, hay un hardscape, que es el acomodo de las rocas. El aquascape no existe, es imposible, ¿no? Sí, no me gusta tanto. O sea, los peces me parecen muy bonitos. Sí, sí. Hay unos colores increíbles, pero como te digo, me hace falta la otra parte. Sí, sí, sí. Y es algo que comparto aquí en casa. Fíjate, mi esposa, si tú ves alrededor, hay muchas plantas. O sea, la sí, parte de naturaleza, inclusive esta chamaca, ¿no? Que recogimos de la calle. La parte de los animalitos y la naturaleza nos gusta mucho. Entonces, creo que en general al acuarista es muy animalero, ¿no? Sí. O sea, en términos generales, que ese acuarista es totalmente muy animalero, ¿no? Sí, mi papá tenía tarántulas, sí, y sí, tenía sí. Que es bicheros, que le llaman hoy día, ¿no? Exacto. Que le llaman hoy día el ser bichero. Sí, creo que en general es eso. Sí, inclusive yo creo que si pongo unos ciclos africanos, mi esposa me corre, ¿no? Sí. Y luego lo demás, ¿no? O sea, que nos gusta mucho el color, todo eso, pues es un reto padre para mí. Desde este punto de vista, eso no lo platicamos, pero lo quería yo platicar aquí, amigo. ¿Qué tan cierto es? Porque tú tienes los dos lados, tienes acuarios, digamos, chicos, entre comillas. Uh-huh. ¿Cuánto será ese que está por allá? De fábrica son 140 litros. ¿Y este que está aquí? Ese es de 70 litros. Ok, y tienes el monstruo aquel que vigilas. Ajá. ¿Qué tan cierto? Y hecho de 7 litros. ¿Qué tan cierto es que es más estable un monstruo como ese de 3.000 litros? ¿Y qué tan cierto es que es más inestable el... ¿Cuánto dijiste? ¿7 litros? El de 7 litros. ¿Es más inestable? Mira, por la cantidad de agua, sí. O sea, la lógica te dice lo siguiente. Si tú a un tanque de 7 litros le quitas 2 litros, pues obviamente el cambio de agua es fuerte. Entonces lo vas a desestabilizar. Sí, claro. La verdad es que cada acuario, parece mentira, pero cada acuario es diferente. Yo he montado acuarios con el mismo tipo de piedra, con el mismo tipo de agua, o sea, con las mismas plantas que tomo de mis acuarios, y son muy diferentes, se comportan distintos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que cada acuario necesita una atención diferente. No puedes establecer una regla para todos los acuarios. O sea, ¿tú has llevado o traído plantas del estanque acá al revés? De hecho, todas las plantas que están aquí son del acuario de 50 litros. Okay. Y si ves en mi canal, todos los acuarios que he montado son plantas o del 3.000 litros, de este 70 o del 50. Bueno, o sea, como que todo va saliendo de allí. Y se comportan diferente. Entonces, aunque sí, definitivamente, sí hay diferencias. Totalmente. Inclusive le pones el agua, la misma agua de garrafón, y ahí hay diferencia. Entonces, primera regla, pues debes de saber que cada acuario se comporta distinto. Muy ahora, bien. Respecto a la estabilidad, por ejemplo, con el 3.000 litros yo he aprendido que sí es más estable, sí es verdad que más estable, nos llevó más tiempo estabilizarlo, ¿no? Nos llevó pero tiempo ya ahorita que está ahí ya. Ya está más estable. Pero cuando cometemos un error o lo dejamos de observar, de darle mantenimiento y se rompe ese equilibrio, es más difícil regresarlo. Wow. Es decir, cuando ya no hay un equilibrio, es mucho más fácil regresar uno pequeño que un estanque de 3.000 litros. Muy bien. Esa es mi experiencia. Pero como te digo, también he escuchado a otros compañeros que tienen acuarios de 2.000 litros, de 1.500, y que me dicen, el mío ya no le hago nada, las plantas hacen todo. Es bien raro, pero es real. O sea, cada acuario de verdad es muy distinto. Y, por ejemplo, si ven en el canal, hay uno de 14 litros Lomas, que se lo regalé a mi papá, que tiene pura Monte Carlo, no tiene CO2, la lámpara es la clásica china que te viene con el acuario, y el problema ahí es que crece demasiado la Monte Carlo, claro. Y el musgo está perfecto, y mi papá lo cuida, pero no es el mismo cuidado que yo le puedo tener o que le daba yo cada semana, ¿no? Claro. Y se mantiene perfecto. Muy Estoy bien. Seguro que si me lo traigo de regreso, tal vez a mí me empieza a salir algo, ¿sabes? Entonces... Bueno, entonces otra vez... Ya retomando un poquito, ¿estás a favor o en contra de lo casero? Mira, yo no estoy en contra de lo casero. De hecho, este acuario tiene sustrato casero. Uh-huh. Me parece que cuando tú compras algo que ya es de línea, atrás de cada producto que tiene una marca, pues hay todo un proceso de investigación, y eso cuesta. Claro. Entonces, yo no le veo nada de malo a lo casero, porque también depende de la cantidad de recursos que tengas para sí, hacerlo. Sí, claro. Yo te voy a decir que con este acuario empecé con un sistema de CO2 casero. Entonces tenía mis botellitas de coca, ya sabes. ¿Qué le ponías? Le ponía el bicarbonato y ácido cítrico. Y con el tiempo pues vas ahorrando y te haces de un tanque, ¿no? Y una válvula selenoide. Pero la realidad es que si tú tienes un sustrato casero y lo usas y lo conoces, es decir, por ejemplo, este sustrato yo lo compré en el mercado de Morelos con Sirius Black.
¿no? Ya lo conozco, ya sé cómo qué tipo de sustrato entrega y yo no tengo problema con usarlo. Muy bien. Y si me dicen, oye, pero hay de otras marcas que tal vez te eviten algo de alga, ya me acomodé con ese y no pasa nada. Bueno, porque quiero platicar esto, amigos. Obviamente hay personas que nos ven y que se dedican al, o sea, que les gusta el hobby y son niños, ¿no? Entonces, claro, obviamente el presupuesto que tiene un niño, o puede incluso ser una persona adulta, pero es padre de familia, uh-huh, está empezando a trabajar. Y seamos muy sinceros, el mundo del acuarismo no es algo tan económico, ¿no? No. De hecho, a veces es ves los precios de algunas plantas y te da el infarto, ¿no? ¿Cómo puede costar tanto? No sé si sea hasta cierto punto así elitista el hobby. ¿Tú qué crees? No, yo creo que no. Yo creo que es un hobby, al ser natural, yo creo que está al alcance de todos. O sea, hay de todos los niveles. Muy bien. Aquí lo importante, lo primero es saber que son seres vivos, que es tu obligación tenerlos en un buen acuario, darles lo mejor, sí, señor. Investigar para que los animalitos no sufran. Muy bien. No hay nada más padre que tener un pez que sabes que te duró muchos años y que estuvo bien. Claro. ¿No? Y lo demás, pues es parte de lo que uno va aprendiendo con el tiempo. Yo creo que nadie empezó con el acuarismo y con los peces como si nada. Es decir, claro, todos hemos cometido errores. Bueno, hay gente que sí tiene dinero y a veces empieza y se da unos golpesotes, sí, ¿no? Sí, es que tiene mucho que ver con la dedicación. Y con el gusto que lo hagas. Yo creo lo bueno que hoy día, amigo, hay muchísima información, ¿no? Exacto, hoy tienes mucha información, investigas y acércate a las personas que saben, ¿no? A veces, por desgracia, no son las tiendas las que te van a dar la mejor información. Claro. Entonces, hoy puedes escribirle a un bloguero, ¿no? O algún libro. Internet, ¿no? Investigar, tener paciencia, darle un buen lugar a tus peces y con el tiempo pues vas mejorando, con el tiempo vas teniendo los recursos y pues vas metiéndole poco a poco al acuario. Este acuario pues ya lleva muchos años y no empezó así. No, claro. Vas creciendo, claro, vas cometiendo errores, a veces te sentirás mal porque tus errores a veces lastiman a los animalitos, pero ya llega un momento en el que se te da, pues, o sea, ya es natural que estés formando un acuario y que pues se te dé porque ya tienes ahí la experiencia, pero nadie empezó conociendo todo, ¿no? Muy bien, y yo creo que ya por último, para acabar esto, y es lo más importante seguramente por lo que la mayoría vino a ver este video, algunos consejos a la hora de armar un plantado, consejos en general. En general, bueno, yo te puedo decir que lo más importante en un plantado es justamente buscar en el diseño, no me gustan las simetrías, como tú mencionabas, ¿no? Sí, o sea, a mí no me gustan que todo sea perfectamente cuadrado, siempre buscar espacios de fuga, es decir, espacios abiertos, poner las plantas de crecimiento rápido y más alto, siempre atrás, las plantas de crecimiento más lento y que sean más bajas, ponerlas adelante, siempre buscar el equilibrio, es decir, hacer test, cuando empiezas el acuario hay que tomar muestras del agua. Yo sé que con el tiempo ya no lo haces porque vas conociendo tu acuario, entonces ya no necesitas estar todo el tiempo esclavizado porque ya llega un punto en el que ya sabes qué le falta al acuario simplemente viendo las plantas, sus carencias. Tener mucha paciencia, muchísima paciencia. Este hobby es de paciencia. No puedes pretender tener un acuario como este de la noche a la mañana, nadie lo lograría. Por más cosas que tengas como las plantas, o sea, siempre va a haber un resentimiento a las plantas en el cambio de ambiente. Elegir bien los peces, ¿no? Claro. Que haya una buena convivencia en peces. Por ejemplo, en este, yo estoy batallando con ese comealga chino que yo creo que me lo llevaré al acuario de 3000 litros, porque no molesta, ahora molesta, pues hay que sacarlo para que no lastime a ningún pez, ¿no? También me platicabas que siempre hay que buscar una zona libre para que naden los peces. Sí, ¿no? Siempre. Bueno, en los acuarios tipo holandés, que son un poquito más saturados, sí, si no tienes o no le vas a dejar estos espacios grandes, pues no compres peces grandes. O sea, a veces yo veo unos acuarios preciosos, plantados, pero con peces muy grandes. Entonces, sí está bonito tu acuario, pero el pez no tiene un lugar óptimo para nada. Entonces, siempre buscar el equilibrio de los espacios con el tipo de peces que metas. Por ejemplo, si ves en el acuario justo de mi papá que le regalé, uh-huh, que es de 14 litros, son puros peces hember, ¿no? Que son muy pequeñitos, sí, que sí, no crecen más y que van a estar bien ahí, ¿no? De hecho, en el canal con los discos son los peces que yo tengo. Son muy bonitos y aparte aguantan una temperatura bastante alta, ¿eh? Sí. Una persona yo creo que he visto. Precisamente también te iba a preguntar, ¿qué con respecto a la filtración?
¿Tienes algunas reglas? Es decir, o puro canutillo, sí, un poco de esponja, un poco de zeolita, carbón activado. A mí siempre me ha gustado solamente esponja, la menos posible, prácticamente para detener las partículas más grandes, y todo lo demás es filtración biológica. Realmente resinas uso muy pocas. Muy bien. Al inicio uso Prigen, o si me dedico uso un poquito de carbón, ¿no? Pero la verdad es que si tú pones una buena filtración física y lo demás biológico, ya nada más el tema químico lo haces para equilibrar algún detalle que tengas en los El tema parámetros. del fotoperiodo dice que cuando recién montas un acuario es empezar en 3-4 horas Sí. e irlo aumentando, ¿cierto o falso Sí, esto? sobre todo porque no conoces, cuando no pones la calidad del agua que estás metiendo, Sí, aunque sí. sea de garrafón, y el tipo de plantas, las plantas tienen un proceso de adaptación también. Entonces, para no estresarla, recuerda cuando tú plantas, acabas de cortar, ¿no? Sí, Entonces, señor. el esqueje ya viene estresado. Lo estás cambiando de ambiente, es un acuario nuevo, no tiene la cantidad de bacterias necesarias, o sea, no hay un equilibrio todavía. Claro. Entonces, procura no estresar tanto el acuario con tanta luz. Y eso va a depender de cuánto tiempo, del tipo de lámpara, el tiempo que lo Claro. lleves para saber cuánto. Yo normalmente empiezo con 4 horas y cada semana voy subiendo 1 hora hasta llegar a un promedio entre 7 y 8 horas. ¿Tipo de iluminación eres más de la vieja escuela de los T5, T8 o LED? No, fíjate que prácticamente en este nuevo ciclo he experimentado puro LED. Aquí tenemos unas T8 Muy de bien. bollo, y no, ninguno de los acuarios tiene iluminación especializada para acuarios plantados. Justamente por esa razón, porque además ahora esta iluminación a veces suele ser muy cara, ¿no? Claro. Entonces Y son carísimos. son caras y yo en esos acuarios no lo he visto tan necesario. Si fuera tal vez un holandés como tal, pues vería Quizás la sí, necesidad claro. de meter algo así, pero en este caso no lo veo tan necesario. ¿Agua de la llave o del grifo o agua de ósmosis? Combinación, agua grifo, agua de garrafón, ósmosis, nunca he utilizado, la verdad no lo he querido hacer, aunque sé que puedo recuperar el agua, pero el proceso del ósmosis se desperdicia agua, entonces al ser un departamento aquí no tengo dónde juntar el agua o resguardarla, entonces Sí. prefiero no gastar agua. Entonces mezclo agua de garrafón Y agua de. y agua de Digo, el grifo. agua de garrafón, al final es agua de ósmosis, ¿no? Sí, No la dejan en cero de purifica. TDS, pero digo, la Sí, o dejan sea, en uso la 80, de 100, ¿no? puro, uso la de pura. Que es la mejorita, ¿no? Sí, y la combinación es aproximadamente 70-30. ¿Qué te gusta más? ¿Te gustan más los holandeses? ¿Te gusta más el aquascaping en duro? ¿Y también qué recomendarías a las personas? ¿Iniciar con low tech, con medium tech o con high tech? Mira, yo te diría que low tech, porque vas aprendiendo de cero. O sea, de verdad, ese aprendizaje que te da el tener menos equipo, Bien. ¿no? Es importante. Claro, si tienes los recursos, pues métele, ¿no? ¿Vale? Pero parte de lo divertido de los acuarios es ir aprendiendo desde Entonces abajo, siempre se ¿sabes? dicen con Lotte y ya Okay, y se vas vayan al subiendo medio y y al vas high. aprendiendo, vas Muy bien. entendiendo los acuarios y el mismo acuario te va a ir pidiendo las cosas. Es decir, si tú, por ejemplo, ya empiezas con todo, ¿no? Tal vez el todo no era tan necesario, ¿no? Entonces, si tú empiezas con los equipos básicos y después te das cuenta, oye, necesito un Dr. Shikiro, por ejemplo, Sí, porque, señor. ¿no? Entonces ya lo compras. Batallo con el tema del CO2 porque las botellitas se desestabilizan y luego sube la presión, baja la presión. Bueno, pues vele ahorrando porque ya te diste cuenta que lo necesitas. Tal vez te Claro. acomodas bien con el CO2 casero, pues no hay ningún Sí, problema. sí, sí, Mientras sí. te sirva, es más que suficiente. Perfecto. Pues yo creo que ahí están mis queridos acuaristas y pececitos. Hemos aprendido muchísimas cosas el día de hoy. Muchísimas gracias, No, Alfredo, gracias a ti. por darnos la oportunidad de entrar a tu casa. Si quieren ver los acuarios de cerca, vayan a mi otro canal. Los vamos a estar pasando de cerca, los vamos a estar aquí mostrando para que ustedes los lleguen a conocer, las especies, las plantas, cómo los tienen, para que ustedes lo vean. Pero sí se me hizo muy interesante hacer este tipo de videos, pues para que precisamente haya personas, pues que precisamente se queden con esa duda, ¿no? O se saquen Claro. esa espinita de decir, bueno, entonces sí puedo. Sí, Y claro, hay sí puedes. ciertas reglas que todo el mundo vamos Y aprendiendo, todos nos equivocamos y no le tengan miedo, o sea, echando a perder se aprende, es verdad, ¿no? Pero sí. aquí nada más documentarse antes de tiempo, pues para que los animalitos no sufran y sin miedo, o sea, lo van a lograr. Si se lo proponen, no hay Claro. ningún problema. Bueno, amigos, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Me dio mucho gusto. Pásense, por favor, a mi canal principal, se llama Char Fisher.
A este también pueden darle una suscripción, me regalen un like, sigan compartiendo estos videos. Los amo, los quiero. Besos. Bye. Bye.